Una nueva alternativa para los valle caucanos en las fiestas de Sembrinas presentó la industria de licores del valle. Se trata del aguardiente NAIC, que se suma a la variedad de productos que comercializa la industria de licores del valle para aprender la rumba. Llegó este fin de año y nuestra industria de licores del valle se está poniendo a tono para celebrar estas fiestas de Sembrinas. Estamos sacando el nuevo aguardiente NAIC, una verdadera innovación. Durante su lanzamiento, la gobernadora Clara Luz Roldán explicó que se trata de una fusión entre el aguardiente tapa azul y tapa roja, el cual se espera tenga una gran aceptación entre los consumidores. Se trata de una fusión entre el aguardiente tapa azul y el tapa roja. Estamos seguros que le va a encantar a todos los rumberos y los que van a celebrar muchas fiestas en diciembre. El aguardiente Nai lo van a encontrar en presentación de botella, de caneca y de garrafa. La industria de licores del Valle es una empresa que este año ha tenido grandes resultados en sus ventas, las cuales aspira a mejorar aún más con este nuevo producto. Nuestra industria va por muy buen camino. Las ventas se han elevado sorprendentemente. Y eso tengo que agradecérselo a los trabajadores y al personal directivo de la industria de licores del Valle, que se han puesto la camiseta para que nuestra empresa sea modelo a nivel nacional. Y lo más importante, los recursos de la industria de licores del Valle van para la salud de los vallecaucanos. En el primer día del lanzamiento, el Aguardiente Nike registró ventas superiores a las ciento mil unidades.